sur para torcer luego camino de Sevilla, hago parada y fonda en Zafra. Entre Badajoz, Mérida y Sevilla, Zafra es lo que se dice un enclave comercial. Así pasa con casi todos los cruces de caminos. Esta zafra de sonido árabe, no sé por qué me recuerda zafra a azafrán. Tengo que investigar mi manual de etimologías. Está explanada en un valle, pero abrigada por las crestas de una sierra. La Sierra del Castellar. Castellar, y aquí no tengo que recurrir al manual, viene de castillo. Lo curioso es que aquella sierra, donde primitivamente debió de estar el original castillo, la diviso hoy desde las almenas del Nuevo, aunque no tan nuevo como para que no tenga su medio milenio de edad. Así que estoy en la vieja y encastillada Zafra, y que sea para mí. Tengo que anotar el tópico. A Zafra la apodan Sevilla la Chica. Esto es porque, siendo extremeña, tiene mucho de andaluza y sevillana. Su calle principal se llama de Sevilla. Estas son las calles por donde fluye hoy la vida de Zafra. El callejeo de Zafra me confirma en lo dicho. Hornacinas y azulejos muestran a la intemperie un devocionario propiamente andaluz de cristos, vírgenes y santos. Un Cristo de la humildad y paciencia me resume toda una ideología para pobres gentes. Y con todo, qué peculiar carácter el de esta ciudad. Yo veo como una singular amalgama en la que predomina lo árabe, o pongamos lo morisco, y a la que una cultura cristiana le ha colocado sus primores añadidos. Veo balcones profusamente adornados de flores, en paramentos donde se combinan el ladrillo, el hierro forjado y el azulejo. Patios en Zafra se puede hacer un largo catálogo. En la calle de Sevilla, por ejemplo, está un viejo palacio al que todos familiarmente conocen como la Casa Grande. El patio, con sus columnatas en el mismo aire renacentista, se aplica hoy como superficie comercial, y allí están los mármoles centenarios decorando la actividad consumista de estos tiempos. En la casa del marqués de Solanda, la fachada combina la forja delicada, el cristal y las persianas. Y luego, por dentro, el fresco patio, con sus arcos, arabescos y yeserías, me remite a las reminiscencias. El patio del centro recreativo, antes casino obrero, es más sencillo que el del casino señorial.
entre uno y otro anda el de la actual Casa de la Cultura. El patio de los Mendoza y el del Alcázar, que fue de los duques de feria, señores de Zafra, compiten en sus elegancias. Pero el del Alcázar ha encontrado trabajo, porque el viejo Alcázar es ahora parador de turismo y se gana la vida. A sus arcadas herrerianas de mármol no se les caen los anillos por andar en estos oficios hosteleros. Los constructores fueron primero condes y después duques de feria. Ya en la etapa ducal, al sobrio castillo le añadieron las lonjas blancas que alegran un poco su fachada, aún desentonando un tanto, y le pusieron el patio de mármol. Lo que era cuartel se hizo palacio. Todavía quedan por allí los escudos de sus primeros constructores. Hojas de higuera de los Figueroa, manos aladas de los Manuel. Los Figueroa y los Manuel, emparentados, levantaron el Alcázar. Como me he alojado en el Alcázar Parador, he podido husmear sus gracias más recónditas, como los artesonados entre góticos y mudéjares de la antigua capilla y de la que se llamó Sala Dorada, hoy habitación 314. En la Torre del Homenaje me he encontrado frescos medievales que representan doncellas y monstruos, ingenuos y alegóricos. En sus tiempos, recuas de acémilas comerciantes y caballos de la soldadesca tenían necesidad de abrevaderos, y grandes. Los llaman pilares. Todavía la gente toma agua de sus caños, y de tarde en tarde viene a abrevar algún caballo. La calle ancha de Zafra, cuando es la fiesta del Corpus, se alfombra con pétalos de flores haciendo curiosos dibujos y mezclando delicados colores que serán luego pisoteados por los devotos en la procesión. Es una de las varias fiestas de Zafra. De la cerca que tuvo Zafra quedan restos. Yo he hecho recuento de las puertas que aún permanecen como tales, aunque ya no se abren ni se cierran. La del Cubo
presenta una hornacina con un Santiago Matamoros. La puerta de palacio conserva almenas y lo que presenta son restos escasos de la muralla. La puerta de Jerez es la que más me gusta, con su espadaña, su veleta y su nido de cigüeñas. Y al lado el callejoncito del Clavel. Aquí nuevamente Zafra muestra su gracia andaluza y sus humildes aromas de albahaca y de jazmín. De las puertas periféricas me voy a las plazas que centran la población. Hay dos en Zafra, una llamada Grande y otra llamada Chica. Están juntas, como madre e hija. La Plaza Grande es un espacioso recinto de soportales, palmeras, palacios, escudos y balcones de filigrana y cristal. Un lugar para el trato y la conversación y la ociosa buena vida de los desocupados. La Plaza Chica es más juvenil. Fue seguramente el zoco primigenio de Zafra. Y así me fijo en la columna que tiene grabada una vara de medir. Una vara castellana, de cuando aún no se gastaba el metro. También me fijo en la fachada mudéjar que se adorna con un dibujo de ladrillo enlucido y blanquísimo, restallante en el mediodía de Zafra. De nuevo me encuentro en la colegiata de la Candelaria la armónica conjunción de piedra y ladrillo que tanto se repite en Zafra. Sillares, mampuesto y arcilla. La sencilla portada es de una reconstrucción muy posterior. Los interiores presentan la arquitectura sobrecogedora de las bóvedas, altísimas, sobre las tumbas que sirven de pavimento. El retablo, entre bóvedas y losas, es un abigarrado conjunto en el que se incrustan un Cristo grande y una Virgen pequeña, que es la de la Candelaria, y también unos apóstoles que les hacen guardia en sus hornacinas. Todo en la mejor escuela de la imaginería barroca. En el zócalo, relieves de talla muy minuciosos. Todo esto necesita de observación y detenimiento. Las capillas son varias, pero yo me quedo con dos. Una se adorna con un retablo con cuadros de Zurbarán.
La otra es la de la Virgen de Valvanera. La financiaron familias riojanas inmigrantes de la tierra de Cameros. Comerciantes que, enriquecidos aquí, le pusieron una capilla a su patrona de allá, la Virgen de Valvanera. Esta capilla de madera y oro me parece la apoteosis del barroco suntuario. ¡Santo Dios! ¡Cuánto trabajo! Curioso es que en Zafra aún quedan artesanos que trabajan la madera como aquellos de hace 3 siglos, con parecido instrumental de gubias y formones, y que doran, estofan y bruñen tal cual sus architatarabuelos. Por dar un repaso a las otras iglesias de Zafra, empiezo por Santa Marina. Esta fue fundación de una dama inglesa, muy devota a ella, y ahora es local de exposiciones y conciertos. Yo he asistido a una salve de la coral Santa Cecilia que dirige un virtuoso gitano llamado Paco Suárez. La estatua orante de Doña Margarita de Harrington asiste al concierto en actitud pétrea y genuflexa. Sigo por el convento de Santa Clara. Había una vez un don Gómez, señor de feria, que tenía 2 hijas doncellas a las que, no teniendo mejor partido, quiso dar estado religioso, y no habiendo por allí convento apropiado, les puso uno propio. La primera piedra se colocó en septiembre de 1430. Los hijos del fundador, los primeros condes de feria, yacen allí. Otro pariente es el doncel don García Lasso, muerto en Baza por una flecha envenenada de los sarracenos que le acertó en el cuello. También a él le falta la nariz. El convento de San Francisco, extramuros de Zafra, es el domicilio de un Cristo notable, parece que tallado en el siglo XVII, que es el del Rosario. Es el Cristo al que se ha recurrido durante siglos, en calamidades, epidemias y sequías, sacándole en procesiones y rogativas con diversos resultados. Tres hospitales tuvo antaño Zafra. Uno, el de Santiago, luce una bella portada gótica. Fue palacio antes de que el primer conde de feria se mudara al Alcázar y lo destinara, según dijo, para acogimiento de los pobres. Otro, el de San Ildefonso, se titulaba De Convalecientes.
Allí me fijo en una lápida que recuerda a un cura del lugar que fue campeón del mundo de ajedrez en 1575. A la intemperie, un motor inmenso con pretensiones de monumento homenajea la vocación industrial de Zafra. Y en efecto, allí se fabrican renombrados motores diésel de todos los tamaños y para aplicaciones muy diferentes. Desde propulsores de grandes barcos hasta pequeñas bombas hidráulicas. Terminados y colgados, cientos de motores forman lo que en la factoría llaman el bosque. Es una selva metalúrgica que tiene, ciertamente, una estética singular. Industria metalúrgica, manufacturas del cuero, la actividad febril de Zafra no empece su carácter básicamente agropecuario. La feria de Zafra se repite por San Juan y San Miguel, y ya la encuentro representada en cuadros y grabados muy antiguos, además de rancias fotos más recientes. Hay noticias de un mercado semanal ya en el 1300 y pico. Son inmensas las instalaciones del ferial de Zafra, adornadas con un merecido monumento a la raza merina, que ha sido protagonista secular de las transacciones ganaderas. Ferias, el negocio, si ha sido bueno y si no también, propicia el alterne y el bailoteo. Y es cuando se sacan a relucir los trajes nativos y suenan guitarras y se cantan las pícaras letras de los fandangos extremeños. Súbete, 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 sube niña ese balcón, súbete. ¿Qué te parece el auto cuando te asomas a él? Fandango, cántalo, que tu canto se parece al cantar del ruiseñor, cántalo. Tú no quieras pa' casarte un novio de muchas perras, hazte vale un extremeño que sepa labrar la tierra, hazte vale un extremeño que sepa labrar la tierra. Báilalo, 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 baila niña ese fandango, báilalo. Que cuando baila tu cara resplandece más que el sol, báilalo.